estamos una vez más en estas tertulias del Faro y hoy tenemos invitados de lujo porque llevan tiempo sin venir por aquí por Faro TV. Tenemos a Maruj Hassan, presidente de la Asociación de Hosteleros de Melilla. Buenas tardes, Maruj. Buenas tardes. Tenemos también a Chaki Mohamed, vicepresidente de la Asociación de Hosteleros. Hola, buenas tardes. Y a Lázaro Bernabé, secretario de la Asociación. Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal fue la Semana Santa? ¿Cómo ha ido el tapeo en Semana Santa? Bueno, el tapeo. Semana Santa ha estado peor que el año anterior, porque aquí en Melilla, como tenemos dos semanas, no es como en la península que tienen Semana Blanca y Semana Santa, la dividen en dos. Aquí son dos semanas, la primera semana, la gente de Melilla se fueron de vacaciones, y la segunda semana, que es la Semana Santa, pues también se han ido los demás, los que no se habían ido, pues se han ido todos. Y nos hemos quedado solos aquí en Melilla. Hasta la procesión, que yo me acuerdo en los años pasados, que iba la avenida de punta a punta, de público, viendo las procesiones. Y este año, pues, los que se ven detrás, los que van detrás de la procesión, y para de contar. Y encima el tiempo no ha acompañado tampoco. Ahí está, y encima que el domingo no ha podido salir por el tiempo que ha hecho, entonces... Bueno, pero estaréis contentos porque hay ruta del tapeo. ¿Qué ruta del tapeo? No sabemos nada nosotros. La Asociación de Empresarios de Hostelería, la que tenía que saber del tema este del tapeo, de ruta gastronómica, pero es que no nos hemos enterado, es que no cuenta nadie con nosotros. Es el problema, que no sabemos nada nosotros. Bueno, vamos a dejarlo ahí, al que le sirve el sayo que se lo ponga. ¿Cómo va el empleo en el sector? ¿Se está creando empleo o está de capa caída también? Empleo no se está creando, porque no hay trabajo, no hay turismo. La frontera está como está. Entonces no podemos criar demasiado, estamos manteniendo lo que tenemos. Que no lo podemos echar, pero demasiado estamos haciendo nosotros, el esfuerzo más grande que estamos haciendo es mantener lo que tenemos, pues tenemos empleados, tenemos plantillas, que no podemos echarlo a las buenas y ya está, estamos pasándolo mal por mantener los puestos de trabajo. No sé, aparte de lo que dice el presidente, no se crea empleo porque no hay profesionales dentro del gremio de hostelería, cada vez menos. Nadie quiere trabajar en hostelería. ¿Pero por qué? Bueno, pues yo creo que se han acomodado y no quiere, no sé... Es duro, todos sabemos que la hostelería es muy sacrificada. Es duro. Porque el que tiene un restaurante, un bar o una cafetería, se sacrifica mucho a él y sacrifica a su familia. Que también, que cuando la gente está de vacaciones, de fiesta, nosotros trabajamos más. Y si tienen niños pequeños, se tienen que adaptar a ti. No pueden ir solo de vacaciones, no pueden hacer nada sin ti. Entonces, pues, es que nos sacrificamos nosotros y encima sacrificamos nuestras familias. A mí me sorprende eso porque con tantos parados que tenemos en Melilla no hay... Pero profesionales de gremio no. El tema en Melilla, vivimos una situación en la que laboralmente, aunque haya paro, es un paro no acorde a las circunstancias, como dice mi compañero y presidente y Lázaro, que es el secretario, la hostelería es dura, ha sido dura y todo eso y tal. Y la gente prefiere vivir de una serie de comodidades y de... Antes teníamos nosotros por el tema del... La gente fronteriza está trabajando siempre en la hostelería. Hoy ya, incluso la empleada de hogar, Marruecos va subiendo, entonces no hay una necesidad, hay otra vía que es... O sea, que ya no hay trabajadores transfronterizos, tenemos problemática, no, vamos, el problema es que no, el fronterizo no es un... O sea, no es que no sean profesionales, en ese sentido, la hostelería se ha hecho mucho más... más exigente de lo que había. Entonces, antes una freidora, un de estos, una plancha, un camarero, una cerveza. Y eso no lo aguanta nadie. Y hoy se pide más, o sea, mucho más formación. ¿Hace falta la escuela de hostelería aquí en Cosillo? Pues la hay, sí.
que forme gente, o sea, que forme más profesionales? La escuela hay, lo que pasa que, y gracias a eso que está sacando unos niños de la escuela, que vienen a hacer prácticas con nosotros, que tenemos ahí a Esteban, la verdad que saca alguno que otro, que yo tengo dos por lo menos, que ya se han hecho profesionales. ¿Pero por qué? Porque nosotros se han adaptado a nosotros, el esfuerzo que hemos hecho, lo hemos formado y están trabajando con nosotros. Pero es muy difícil. El niño joven que se forma y nada más que coge su documentación y se va para la península. Aparte de... dime una cosa, sí. con la subida de sueldo que ha habido para guardias civiles, para policías nacionales, ¿hay más dinero en la ciudad? Bueno, Vamos a especificar el tema, cómo funciona nosotros la hostelería de esta ciudad. Uh-huh. Esta ciudad es una ciudad en la que la gente se echa a la calle porque es más cercano, pero en la mínima oportunidad que se puede. ¿Por qué? Porque ahora mismo tenemos una serie de ventajas en el que irse, todo el mundo tiene un contacto. Cuanto más profesional, más medios económicos tenemos. Al tener más medios económicos, podemos trasladarnos a otro tipo de ofertas, ¿no? Barco, el tema de los aviones y el tema también de la del 50% de bonificación que tenga, el 75% de bonificación. Entonces, ese tema podemos trasladar en otro sitio. Tenemos más medios y la gente puede decir, bueno, pues es una ciudad, vamos, las circunstancias de esta ciudad son las características. Es una ciudad en la que estamos muy limitados y eso agobia a todo el mundo. Si yo tengo medios, me puedo trasladar a otro sitio, tanto Marruecos como a la península, y nos quedamos los justitos. El sector de hostelería, el tema de formación que dice y el tema de profesionales, aparte de lo que ya hemos dicho, nosotros, por ejemplo, la hostelería la programamos sin ningún tipo de perspectiva. Abrimos nuestras puertas y entonces nuestros contratos no pueden ser de media jornada. La mayoría tienen jornada entera. O sea, creamos un problema que tiene a nivel nacional, que es el contrato precario de mala. Nosotros, sin embargo, hostelería, todos tenemos el contrato fijo porque nos arriesgamos. O sobran todos porque no entra nadie, o nos falta. Entonces siempre estamos previsibles. Igual que en mercancía, porque no tenemos una serie de decir, oye, pues tenemos una temporada alta, que van a venir gente y nos vamos a preparar. No, no tenemos eso. Llega un lunes, un martes, un miércoles y dice, bueno, pues a lo mejor no hay nadie y resulta y no tenemos ninguna reserva. Vale, y a lo mejor se llena el local. Llega un viernes o un sábado, pues a lo mejor tenemos una serie de previsiones y no se llena. Entonces jugamos con eso y esa incertidumbre lo que nos hace es crear puestos de trabajo fijos, en plan de guardia, igual que las mercaderías, tenemos que tener unas mercaderías, todas las que ofertan nuestras cartas. Y a lo mejor no entra nadie, o entra lo justo. ¿Los precios? ¿El hecho de que se tapea más barato en Andalucía? No, se tapaba. Eso le voy a decir. Yo acabo de venir de vacaciones. Yo cierro vacaciones, lo que es la Semana Santa, de hace 12 años, porque no cierro, porque no hay medio. No, hay que como sigamos, perdona que te quite la palabra. Sí. Yo estoy seguro que ya que has tocado las vacaciones de Semana Santa y me ha venido al recuerdo, estoy seguro que como sigamos así en Melilla, la Semana Santa, vamos a cerrar todo. Cada vez son más. Todo. Yo estoy arrepentido de no haber cerrado un local, que el que tengo ahí en el hipódromo. El de aquí porque es céntrico y, vamos, se ha visto un poquito de barullo de gente. Pero te juro que se me ha ido de la cabeza de no haber cerrado. Y esta ciudad es la abandonada. Estoy seguro. Que como sigamos, estoy seguro que los hosteleros están hartos ya. Ya no tenemos esperanza ninguna, ni en Semana Santa, ni en verano, ni en agosto, ni en feria. Sí, vamos a ver, no estamos hablando de cubrir. Un empresario no va para cubrir gastos. Exactamente. Un empresario tiene que tener unos altos para cuando hay unos bajos compensar. Hay meses, a mejor semana, ¿no? Meses ya, olvídate. No tenemos temporadas bajas, que cuando en el resto del territorio son temporadas altas, nosotros son bajas. Por ejemplo, el verano es bajo, temporada baja. Y agárrate ahora, el mes que viene, quitando el Día de la Madre, que es el día 5, ya tenemos Ramadán. Es un mes, parece que no, influye. Pero influye.
en Florida. Hay muchas familias musulmanas que salen a comer, los vemos todos los domingos, todos los sábados de aquí. Y luego tenemos el junio, que viene las vacaciones, se va todo el mundo, julio igual, agosto, y cuando igual en agosto veremos algún turista que otro. Pero vamos a tener 3 meses, se avecinan 3 meses para hostelería, pero... De todas formas, la crisis de hostelería se sabe, lo verá perfectamente, en la cantidad, la minoría de establecimientos hosteleros que se abren en la ciudad, cada vez menos. Yo digo, ¿Cuántos se han abierto este año, por ejemplo? Este año, no sé, más. Mira, he contado dos, mira, tres, ¿cuántos han cerrado? Más de lo que han abierto. El referente para ver el auge de la hostelería es uno, es el final. El final de la noche se ve. Lunes, martes, miércoles, jueves, no hay un sitio donde tomarse una copa. Ni hay sitio, ni hay gente. Viernes y sábados, a partir de hasta la mañana, 3 de la mañana, hasta 2 horas, lo que pueda haber en el puerto. Eso es el final de la jornada de hostelería. Y no podemos entrar, además, y la mayoría de esos son niños que vienen, o muchos jóvenes que vienen de hacer el botijo, lo típico, y se van. Afluencia de gente, pero muy poca que gaste. ¿Pero está la hostelería, Bernabé, como está el comercio? Yo creo que igual, están equiparados los dos, la misma, sobre todo el comercio. Pero el comercio, yo creo que el comercio está peor. Está peor. El comercio está muy mal. Porque hasta el mes pasado me han dicho que había 55 locales cerrados aquí en el centro. Y han cerrado hace poco más todavía. Y han cerrado hace poco. ¿2 o 3? Son diferentes actividades, lo que es hostelería, que es de ocio, de comida, de bebida y todo eso. No se puede comparar a lo que comercio. Te voy a decir una cosa, que la ciudad está viva gracias a hostelería. La ciudad está muerta. Si fuera hostelería como comercio... ¿Por qué está muerta la ciudad, Chucky? La ciudad... ¿La habéis visto mejor antes? Porque yo llevo poco tiempo, la verdad. El centro antiguamente es una... Llevo 50 años, quizás la misma calle, la avenida. Yo siempre he trabajado aquí en el centro. Llevo 50 años, han pasado por mí soldados, he visto de todo, trabajo de todo tipo. ¿Y cuántos establecimientos había abierto? Un montón. Bueno, puedo contar de Metropol, Los Candiles, Canarias, Solís, Cafetería París. ¿Qué ha pasado? ¿Que quitaron la mili? El problema que se ha ido disminuyendo, la mili que se ha desaparecido. Servicio militar. Venían gente de Alicante, de Elche, de Almería. La gente de Málaga. Venían aquí los fines de semana a comprar y a irse. La gente, eso ya... Amaru, aparte de eso, porque es un turismo. Sí. Y no ni va a seguir. No, eso lo sabemos. El tema es importante en la hostelería, vuelvo a decir lo mismo. Cuanto más calidad o mejor remunerado estén en Melilla, menos clientes, porque la gente, vuelvo a decir, que se van. El problema es que antes no se iba la gente de vacaciones, hoy se va la gente todos los fines de semana. Y venían turistas. Y venían familiares que pasaban, melillenses que habían emigrado... A trabajar a Barcelona como los años 70, años 80, claro. Como todo el mundo emigraba y volvía a sus vacaciones a sus casas. Eso es el tema. Y luego, el tema este de la ciudad. Nosotros tenemos, y vuelvo a decir lo mismo, y teníamos una población que entraban 10.000, 12.000 personas marroquíes a consumir. No estaba hablando de hacer el trapelo, ni el comercio, ni a porteador. Estaba hablando de 10.000 personas que venían porque no había ni cafetería ni nadie y venían. Y hoy tenemos una frontera que está, hoy no, de hace ya muchos años. Tenemos una frontera que hoy, ayer mismo a las 7 de la tarde no entró ningún coche marroquí, sin ningún tipo de explicación. Y a las 10 y media, que yo te llamé, a las 10 y media empezaron a entrar. ¿Por qué? ¿Qué cambio hay ahí? De 7 y media que no entra ningún coche y a las 10 y media pueden entrar. No sé, dependemos. No hay que buscar turistas. Porque primero que no tenemos infraestructura para el turismo. Lo que hay que buscar es un turismo en vez de... Porque nosotros estamos llevando turismo a Marruecos. O sea, la gente de Medellínse va a hacer turismo a Marruecos como puede hacerlo en cualquier lado. Pero nosotros no nos dejan entrar turistas. Y no estamos los turistas que se hospeden.
Sí, del turismo de consumo. Amaro, pero con las veces que te has sentado tú a hablar con las autoridades, ¿no le planteáis vosotros el problema de la frontera y no se resuelve? Sí, bueno, nosotros, yo creo que en el medio vuestro, lo he dicho varias veces, llevamos más de 3 años quejándonos de la frontera, antes que los comerciantes. Tenía años, 15 años. Sí, llevamos años quejándonos nosotros de la frontera, e incluso que ya te digo, antes del comercio atípico. Pero no. Hace poco hemos tenido una reunión con la delegada de gobierno y se nos hemos puesto exactamente el tema que hay con la frontera y, sobre todo, también lo que tú me has preguntado antes, lo de la cosa de contratación de trabajadores en el sector. Le dijimos que estábamos mal, que no hay profesionales que por lo menos respeten todos los permisos de trabajo que han trabajado dentro del sector, que lo respeten y que lo transmiten y que den opción a trabajar otra vez. Pero no hacen, vamos, dicen que sí, pero no hacen absolutamente nada. Y nos tiene un poquillo agobiado y de verdad que es muy difícil contratar a un trabajador para el sector, muy difícil. Porque no, aquí en Melilla, nosotros, en la península y ahí... Nosotros, la hostelería no necesitamos, no, la hostelería, por ejemplo, yo no sé si son los 5, 6 o 7 restaurantes lo que hay en la ciudad. Bares, cada vez mucho menos, aunque diga, hay muchísimos menos de bares. Pubs, yo he trabajado hace 30 años, y he trabajado en discotecas, que había 2.000 personas y 2.000 personas fuera. Y había pub, punto Melilla, y había gente. Y vuelvo a decir que no se iba la gente. Y yo no puedo limitar a las personas que no se vayan, pueden hacer uso de eso. Pero por lo menos que nosotros tengamos de la frontera gente de bien, y no estamos hablando de seguridad, estamos hablando de gente que viene incluso a pie, porque no quieren tener problemas con el coche, que es el tema del control de la alcoholemia, y vienen en taxi a desplazarse. Es un lujo. Y nadie está valorando eso. Es un lujo. Sin embargo, vamos 10.000 personas a Marruecos y nos gusta. O sea, esto es como un negocio. Gasto y no me importa. Y a la hora de recoger, pongo freno. Entonces, si yo gasto, que es personal humano, que se va a Marruecos, nadie puede impedimento, se van a Marrakech, se han ido al desierto, se van a Ifrán, se van al Cabo, se van a la Charrana, se van a Saidía, es normal. No, ¿y por qué cuando venimos nosotros para que repercuta un poquito de gente que viene? Igual, gente de bien, que no puede haber ni seguridad. Vamos, en ningún momento, todo lo contrario, la seguridad que prime por encima. Que 500 personas que no son nada, que por la mañana entran 85.000 personas, estamos hablando de 500 personas, con 500 personas que entran diario por la noche y no se le ponga impedimento, desde bares, restaurantes, a cafeterías, son 500, no hay más. Sin embargo, por la mañana entran 80.000. El horario, el turismo nuestro está claro, el de hostelería está clarísimo. Dejar a la gente que entren a partir de las 4 de la tarde. Con 500 personas nos sobra. A partir de las 4. No es para nosotros nada más, sino para el comerciante, claro, también. Termina de comprar y viene a comer, o a tomarse un café, o a merendar, o lo que sea. Claro, si no dejamos de pasar ese turismo a Melilla, pues imagínate que nosotros, el 75% que no ha hecho mucho daño, no quiero decir, claro, que está mal, pero a nosotros no ha hecho mucho daño. Porque pero, no recuperamos. Pero eso tenían que haber pensado antes tenían que haber pensado también en bonificar también al turista de la península. ¿Y los minicruceros estos que...? También los cruceros, por favor, no quiero hablar. Vamos a ver, eso no va a hablar la hostelería. Eso sí es evidente en las calles o no es evidente, ya está. Pero no está viniendo gente de la península. Yo creo que en la avenida no hay nadie. Hemos todavía tenido reuniones con la autoridad portuaria. Y llevamos ya 7 años con los cruceros, 8. Sí, y claro, nos prometieron. Pero vamos a ver, 4 horas. ¿Qué va a hacer un crucerista? Baja del barco. Se da un paseo. La otra vez vino uno, te juro que no me enteré. Me dijeron que lo dividieron entre 4 grupos. Cada grupo lo llevaron por Tomelilla y luego al barquito. ¿Usted se cree que eso reproduce algo en Melilla? Bueno, en todas las ciudades que tienen cruceros hay quejas. Por eso, yo recuerdo cuando vivía en Murcia, en Cartagena, los comerciantes y los hoteleros decían que no abrían un domingo porque los cruceristas se compraban una botella de agua. Claro. O sea que, como tienen. No, a esto le dan una bolsa, cuando salen una bolsa y ahí llevará agua. Es que encima le regalamos una bolsa. Y el sombrerito y se pasean por toda la ciudad.
Vamos, yo, pasea, yo para mí, que Dios, vamos, que me perdonen, pero para hostelería no es rentable. No. Nosotros no hay que buscar turismo, me vuelvo a decir lo mismo que el turista está ahí. Lo que hay que dejar que entre el turista de Marruecos. No, y aparte de eso, no el marroquí nada más, todo. También el de la península. Claro que venga. Pues hay que buscar, hay que estudiar el calendario anual que tenemos, hay que estudiarlo. Cuando hay puente, una semana hay puente, hay que hacer algo. Moverse y poner los billetes más baratos. Esta Semana Santa creo que había billetes para salir de Melilla a 500 euros y para venir no te cuento. 20 euros. De última hora puede ser lo que sea, de 500, pero también es que la gente se planifica. Los hoteleros no podemos planificarnos, ni los empresarios podemos planificarnos, pero las personas que trabajan, son funcionarios, esto, se pueden planificar unas vacaciones de un año o dos años antes. En la península los hosteleros ya han salido de la crisis, ya empiezan a recuperarse, sí. Empiezan a levantar cabeza, porque mi hermana tiene una... Sí, yo soy medio malagueño, yo voy, tengo casa en Málaga, cada dos por tres, en tres semanas voy. Yo estaba en Barcelona, y... Primero, como crítico de hostelería, es un robo. Nosotros vamos a hablar en que la gente que viene a la ciudad se está a gusto. Cuando vienen nos felicitan del trato, del precio y del servicio y de la calidad del producto. O sea, somos competitivos, cosa que en cualquier lado de una ciudad con turistas de mucho de mucha cuantía... Hay crítica, nos han robado, precio, calidad, no es. Nosotros tenemos en ninguno de los restaurantes que ponen por TripAdvisor o lo que sea, o las críticas, puede llegar al 1% en crítica negativa. Todo el 99% es bien, calidad, precio. Bien. Nos hemos puesto a la altura, incluso con todas las deficiencias que tenemos en logística, en traer productos de fuera, que no es lo mismo irse al mercado y encontrarse cualquier cosa. Nosotros tenemos logística de traer cosas de fuera, aparte del mercado que tenemos. Diario, y sin embargo no recibimos las personas ni detenemos. Nosotros no hace falta gente, la crisis sí, el problema es que nosotros no tenemos un crecimiento, la empresa no podemos crecer, no podemos, y el que crece se arrepiente, el que crece dice voy a poner un restaurante más grande, voy a poner esto, un servicio más grande, se arrepiente. ¿Por qué? Porque no le repercute esa inversión. Entonces nos vamos quedando y nos vamos acomodando, y cuando uno se va acomodando, ¿qué es lo que pasa? Amaro, va declinando. ¿Y la solución cuál es? La acabamos de decir. Todo arreglar la frontera y que se traiga mucha gente de fuera, pero por Dios que no lo tengan en cuenta a hostelería, que somos el motor de la ciudad, que sin nosotros la ciudad está viva gracias de milagro por nosotros. Y lo que dice Amaro, te voy a hacer un ejemplo. Se ve ejemplificar. El día de la Pascua del Borrego, o el día de la Pascua después de Ramadán, se cierra todos los locales porque el personal es musulmán, y los propietarios también, y el que no es propietario tiene... Pues entonces, ese día sí. Por lo tanto, en esta ciudad no hay donde tomarse, es una ciudad muerta. Ese es el ejemplo. Eso es un ejemplo. Entonces, para ese ejemplo, la hostelería tiene... Una tienda cierra, mañana me compro la prenda. El supermercado cierra, hago acopio dos días antes para cuatro días. Hay huelga de pescado, compro congelado, compro carne, compro verdura. Sostenería cierra, la ciudad está muerta de ambiente. Pero que lo que pedimos nosotros, que nos tengan en cuenta las autoridades, que el culpable que sepa que nosotros somos los que tiramos, somos el motor de la ciudad, somos los que tiramos de los poquitos almacenistas que hay. Pues somos nosotros, de cualquier almacenista que hay en Melilla, gracias a hostelería. Cualquier supermercado, gracias a hostelería. Cualquier... carnicería, pescadería. Pescadería, gracias a nosotros. ¿Ahora que mencionas lo del pescado, Bernabé? ¿Hay problemas con que pase el pescado a Marruecos o eso fue...? No, ahora mismo ya no se ha solucionado. Bueno, vuelvo a decir, vamos, el tema del... ¿Eso fue susto? No, gracias a nosotros influimos. Gracias a la hostelería intervinimos ahí. Eso he dicho yo a toda la autoridad. Intervino una reunión que no pudieron resolucionar, y nosotros, amenazándonos, sino presionando a nuestros proveedores de pescado de que podríamos traer pescado nosotros a través de gente de fuera, y traer el pescado, porque nos estaban
impidiendo realizar nuestra labor, porque es un 40%, porque tú tienes gente y no puedes ofrecer producto. Y por lo tanto, tú mermas. Sí, hay gente, pero no tienes oferta. Si no tienes oferta, no puedes vender. Si no ofrenda, tiene un 40% menos de gasto. Por lo tanto, eso nos repercute en un 25% de pérdida. Nosotros no ganamos 40%. Hemos intervenido con los grandes. Cada uno. No, y incluso, cada uno. Incluso yo tuve una reunión con la delegación del gobierno, con la directora de sanidad, con la inspectora también. Y la verdad es que buscamos una solución, claro, para que, y animamos a los pescadores para que traigan el pescado, porque ellos no querían de ninguna manera pasar el pescado como lo están pasando ahora. Y gracias a nosotros lo hemos animado a que vuelvan a la normalidad, porque pescado de la península pueden traer, pero ¿qué te traen? Bacaladillas, boquerones, de criadero. Pero la buena cigala que hay aquí, la buena gamba de lomo y el langostino que tenemos, el mariquito que tenemos aquí y el pescado. Es una demanda. Eso no lo hay en ningún rincón de España, nada más que aquí. Se lo digo yo porque he recorrido yo. O lo tienen que pagar a precio de oro. Eso es lo que hay. Entonces quedamos en que aquí se tapea. Tengo muchas quejas yo. Sí, yo vuelvo a decir, a repetir, perdona. Sí. Porque te escuchas decir tres veces tapeo. Sí. Se tapea bien, barato, porque no se cobra. La península se tapea bien y se paga. Y eso ofertamos, yo llevo escuchando eso ya 5, 8, 19 años. Oye, se tapea bien, se come bien. Se come bien. ¿Vale? Porque hay gente que está vendiendo melilla como tapeo. ¿Y tú que tienes un restaurante, tú...? Claro, ¿tú porque se tapa bien? No, yo, si nosotros en Melilla... No. Si nosotros cobráramos las tapas como en la península, pagas a 4 euros una tapa, pues yo vendería. Hombre, pero eso en Andalucía. En Andalucía es más barato. Sí, pero vamos, en la calidad no, de... pero no te dan una tapa no, de calidad. De pescado. No te pone una gamba ni te pone una ensaladilla. Una ensaladilla rusa te la cobran a 5 euros y nosotros la damos gratis. Y te piden lo que quieren ellos, ¿vale? Un jamón de bellota no te la ponen. Un chorizo sí, te ponen lo que haya, por lo que haya. Tortilla, un pincho de tortilla. Y te ponen lo que no exiges, no lo pides, no lo demandas. Uh-huh. Te lo ponen. Se come muy bien. Y vuelvo a insistir en lo mismo. Y hay una campaña de hace ya muchos años que he estado en contra, en el que en Melilla se tapea al turista, viene y dice, tapa. Digo, tapas no hay. Tapas es porque no tenemos precio. Nosotros no tenemos una carta de tapas con su precio. Bueno, una tapa sin precio, quiere decir. Pero tenemos una carta con los precios. Podemos poner medias. Pero hay bares que te están dando una tapa que con dos tapas comes. Sí, perfectamente. Sí, te ponen un salmonete así. Sí, bueno, perfecto. Te ponen la mejor... Sí, vale, muy bien, pero vamos, se tapea. Pero vamos, sí, hay que decir que tenemos que se come bien. Se come bien. Todavía se tapea aquí en Melilla, que con dos o tres cervezas ya ha comido y ya está, ya se va. Se pide a mejor media ración de lo que sea. Muy bien, bien. Hay bares, pero es que nosotros tenemos bar y restaurante. Entonces, lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados, melillenses, a tapear. A tapear. Pero en cualquier entonces, parte. Vamos a la península. Y nos acostumbramos a la península. Y tenemos un abanico no de. Nada. De tapeo no hablamos nada, nada más que de ración. Abanico de tapa, aquí en Melilla, tú coges y abres y hay un abanico de tapa, pero buenas tapas. Y te ponen hasta tres unidades de gamba, son gambas hermosas, es buena. Y te ponen un filete de pescado de corvina o de emperador o tal. Buena tapa, un perrito que te da una tapa buena. Se come bien en general. Se come bien en general. Las cosas como son. Tanto en el tapeo, es un tapeo de de mucha calidad y la comida es de mucha calidad. En Melilla hay... ¿Con qué tenemos? Una frontera que no acaba de funcionar bien. No, tenemos bares y restaurantes de calidad y los tenemos vacíos. Sí. Hubo un momento de inflexión, un momento en el que empezó la crisis en la península y todos los bares cayeron. Pero pues nosotros no teníamos crisis. Cuando empezó la crisis en la península, nosotros no teníamos crisis. Nosotros no ha llegado la crisis hace 3 años o 4 años. Cuando no ha llegado a nosotros. Y ahora estamos cada año peor. El año pasado ha sido mejor, este año peor y el año que viene. No sabemos cómo va a estar. De todas formas, te digo una cosa, cada vez los pocos días que se trabaja la hostelería, que son los fines de semana, cada vez el comportamiento de la autoridad y todo eso que corresponde,
nos aprieta cada vez más. O sea, que nos aprieta el tema de horario, el tema de licencia de apertura. De apertura, los requisitos que te piden, exagerados. Yo cocina arriba. El servicio que arriba, y aquí no, que tiene esto y tal, no, falta esto, y no se puede. O sea, ¿vosotros creéis que con la situación que está atravesando el sector haría falta más flexibilidad? Más agilidad para dar los trámites de apertura. Tú no te puedes imaginar la cantidad de requisitos que te piden para abrir el sector más un restaurante. Tú no te lo puedes imaginar lo que te pide. Mucho requisito. Los políticos que se van enterando. Fomento, industria, pero es el sector, ya no. Y vuelvo a decir lo mismo también, el sector hostelería, el sector de comercio, no podemos decir, porque si fuera un problema de hostelería nada más, pues estaríamos aquí llorando. Sería un problema nuestro y que hay que ponerse las pilas. Eso no quiere decir que haya locales que funcionen o no funcionen. O sea, igual que dicen, oye, mira, ¿qué tal es? Sí, pero hay entrado un supermercado que está funcionando, pero ha cerrado otro cuatro, o sea, y los demás no funcionan. Lo que estamos hablando es a nivel general, ¿vale? Es el panorama general. Sí, nosotros decimos lo que nos atañe a nosotros, que nos y los sectores, nosotros, y no, tenemos un sector. No son para todo el mundo. Tenemos un sector. Primitivo en el sector de comerciantes de esta ciudad, que lleva muchos años en esta ciudad viviendo. Primero, no invierten más, bueno, tienen alegría. Y que también trabajamos con los comerciantes. Se van cerrando y eso es el cierre cuando empieza el pánico. Y el momento que en esta ciudad entre el pánico, eso es incontrolable. Es incontrolable. ¿Y tú tienes miedo de que entre el pánico? Está entrando el pánico. A la gente, me voy, los niños no vienen. Pues yo me quedo, ¿dónde voy? Pero nuestros niños, y digo a nivel general, no quieren volver el que se va afuera. Y una ciudad sin gente no es ciudad. Y ese es el problema. Tenemos que tener, y eso ha habido campaña a nivel Andalucía, en la época en los pueblos, de que la gente saliente que se vaya quedando. Tenemos que dar oportunidades. Podemos quedar los últimos de Filipinas. Sí, seremos los últimos de Filipinas. Pero, para apagar la luz. Pero no vamos a ser así. Entonces, es el temor que tiene la gente. Y la gente, cuando es contagioso, todo es negativo. Sí, eso te dice. Entonces hay que crear positivo. Yo siempre digo que esto, si no, hay soluciones todavía. Tenemos una gran ciudad, tenemos una ciudad con, vamos, está equipada mucho mejor que en todos los 150 años que hemos estado, tenemos infraestructura, pero hay que utilizar esa infraestructura y ese embellecimiento, hay que utilizarlo para nosotros, para que la gente no vuelva, o sea, que sí, vuelva. Porque tenemos también, hay que decirlo, tenemos esto de corresponde a la Consejería de Turismo y todo eso que no funciona, no hay acorde con, no hay coincidencia con nosotros, con la hostelería, no nos comunica absolutamente nada, no hacen nada. Es que el turismo, por ejemplo, me ha dicho lo de la ruta tapeo, me queda así, no quería ni contestar. No, en Montera. A lo mejor la asociación de vecinos. Tiene que contar primero con nosotros, hablarlo con nosotros, llamarnos a nosotros, sentarse con nosotros. Se trata de eso. Si el turismo es hostelería. Hostelería y el turismo. Tenemos una de las ferias más bonitas que puede haber en el sitio, pero no está. Sí, se podría hacer lo que se suele hacer en otras ciudades, que se va a hacer una mesa de tapeo, que la gente vote la mejor tapa y de alguna manera. Alentar. La semana gastronómica que también se ha perdido aquí en Melilla. Lo que está diciendo ahora, lo del tapeo. Y la feria de Melilla, la gente venía de Almería, de Málaga, a la feria de Melilla. Y hoy la gente de Melilla se va a la feria de Almería, de Málaga y a Sevilla, y la gente de Melilla no se queda. ¿Por qué? Ahí están en manos profesionales. Conjuntar una feria y coordinarla con profesionales, pues cerramos. Oye, vamos a cerrar, yo cierro. Cerramos. Sí, y nos desplazamos a la feria. Y nuestros clientes llevamos la feria y la gente dirá, se come bien, cada uno aporta desde su punto de vista. Pero, ¿qué feria tenemos? No, la feria. Eso es una caja cerilla. Sí, pero me refiero en el sentido de la feria. Me refiero a la feria, no la. La feria que si coordinaran con nosotros los hosteleros y nos escucharan. Sí. Un poquito, decir, ¿cómo se hace esto? Pero es la feria que estamos montando últimamente. Es una caja de madera. Eso parece más un rastrillo que una feria. Sí, cada vez menos. Eso es lo que hay. Cuando estaba en el parque, bueno, estaba muy bien. La Plaza España, el parque dentro, trabajaba al centro, se veía gente hasta la calle de Padre Lechunde.
la gente de moverse. Pero desde que la están poniendo ahí, es un espacio limitado. Nada más que haya un poquito de gente, el día que pase algo ahí, pues no te digo nada. Parece más bien un rastro que una feria. Aunque, para mí. Aunque no quiero intervenir, o sea, hablar nada de política, sí tenemos autonómicas en mayo, sin mencionar signos políticos, ¿qué le pedís a los políticos? Desde el sector. Bueno, nosotros que... Pues como todos los políticos que piensen, claro, en nosotros. Que trabajen, que trabajen por la ciudad. Que se implique, madre. Que estudien el turismo con nosotros. Que nosotros le podemos indicar. Claro. No le vamos a quitar el sillón, sino... Le indicamos cómo tienen que trabajar, que cuenten con el sector de hostelería. Nosotros tenemos muchas ideas del turismo. Le podemos orientar cómo hay que traer el turismo, cómo hay que tratarlo, de qué manera. Sé que no intervenimos para nada. Hostelería ahora mismo no interviene en nada. En Fitur no se trae turismo, ¿eh? Y en Fitur, antes nos llevaban al Fitur. En Fitur no se trae turismo. ¿Y el Fitur para qué? Nos llevaban antes. Llevaban langostino de la más chica de aquí, hacíamos publicidad ahí, couscous, Paco Benítez llevaba rape a la Rosadil, hacíamos ahí una publicidad enorme, pero ahora el Fitur, yo no le veo gracia. Los políticos lo que quieren los hosteleros. Bueno, he escuchado a Maruch que el mes que viene hay elecciones en la Asociación de Hostelería. El mes que viene no. Después vamos a dejar que pasen. Que pasen las elecciones. Las elecciones total, entonces ya convocamos elecciones, que el que se quiera presentar, porque se presente. De que momento esté al no corriente. ¿Tienes claro si te vas a presentar? No lo tengo claro, la verdad. Yo lo que quiero es descansar. Disfrutar con mis nietos y vivir un poquito. Pues quítate la hostelería. No, me quedan un año y lo que este año y el bueno, que viene eso, para jubilarme. Eso no te va a quitar y la vida. Yo quiero también estar más tranquilo porque la verdad que parece que no, pero son muchas reuniones, mucho. O que es bonito conocer gente, autoridades, bonito reunirse con gente que no había... Sí, pero en cada vez tenemos menos. Antes nos llamaban del medio ambiente, nos llamaban un sitio, donde no nos llama nadie. Está olvidado, este sector está olvidado totalmente. Melilla tiene que ser positiva, pensar en Melilla. Y yo quiero decir que haya más melillenses con eso. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Es que promocionen, que vendan Melilla en la península. Nada más que las casas regionales, que lo he dicho yo varias veces, las casas regionales que tenemos en la península, yo creo que poniéndole los billetes baratos en los puentes, Semana Santa, yo estoy seguro que vienen a Melilla. Pues ahí tienen. Porque el que no tiene un familiar aquí, vivo, lo tiene en el cementerio, viene nada más que a visitarlo. Eso digo yo, que hay que saber vender Melilla y promocionar el turismo. Pues ahí queda. Muchas gracias por estar aquí en Faro TV y nos vemos en otra y mejor. Cuando quiera, a tu disposición. Chale. Hostelería. Gracias. Gracias, perdón. Gracias a vosotros. Gracias.